Hola, les invito a conocer el experimento maestro. ¿Sabes qué es un experimento maestro? Pues si no lo sabes, te invito a la página de Bowie en Haya el Artesano, que es en Facebook. Y pues si tienes dudas, ahí te podemos responder o te podemos aclarar algunas dudas o tú nos puedes también aclarar algunas dudas. Gracias. Bueno, ok. Mi nombre es Amparo Navarro y quiero invitar pues a todos los artesanos, artesanas que se quieran unir a este experimento maestro. Llevamos algún tiempo donde es el momento de aprender, de compartir, de aprender haciendo. Entonces es un espacio bonito para que todos lo aprovechemos y podamos seguir creciendo como artesanos. Pues yo los invitaría, así como haciendo curiosidad, como les dije hace rato, el que si saben que es un experimento maestro o se imaginan qué es, y bueno, ya ahí si nos preguntan, entonces nosotros ya empezar a interactuar con ellos. Marta, imagínate que yo soy una chica de 15 y entonces tú me vas a hablar a mí. Yo quiero saber qué es. Invítame con un bocadillo que sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen allá adentro? Pero yo no soy artesana, yo soy una chica de 15 años y quiero entender un poco más. A ver, hagamos el ejercicio. Bien, hola, soy Marta Bautista. ¿Te gustaría aprender a reciclar y hacer artesanías y conocer qué artesanías hacen en tu país? Porque en cada país aprendemos y tenemos nuevas artesanías, bueno, distintas artesanías. Y a mí me gustaría enseñarte y compartirte un poquito de lo que es la artesanía en México. Listo. ¿Y a qué hora me dijiste que eso era parte del experimento maestro? Otra vez. Y ya. Te invito al experimento maestro que te quiere enseñar qué es la vida de un artesano y cómo ellos aprenden a través de todas las experiencias de vida que les han dejado los ancestros. ¿Te gustaría aprender? Divino, divino. Amparito, te toca a ti. Hola, quiero invitarlos a todos y a todas a este experimento maestro tan bonito donde hay muchos oficios ancestrales, muchos oficios artesanales que no queremos ni debemos dejar que se pierdan. Al contrario, queremos invitarlos a que entre todos logremos que todos estos oficios perduren en el tiempo. Pues hoy aprendí que para tener el cliente ideal debo de sensibilizar y de saber qué es lo que desea mi cliente para que cree una expectativa y me siga en mis redes o en mi proyecto, o como en este caso, en el proyecto maestro.
Hola, Liz. Sí, Amparito, sigue tú tranquila. Bueno, hoy fue bien interesante y el último tema me pareció pues indispensable, donde decía que cómo nos vamos a acercar a las clientes, a los clientes si no es a través de las redes, y está demostrado y confirmado que ese es un medio pues para poder comercializar y poder llegar a ellos.